Jessica Cediel sigue sin responder. Chuy Almada estuvo incluyendo como un grupo un equipo especial de México y Estados Unidos de mujeres. Les habla su amigo el Roger. Antes que nada les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que se forma no te pierdas ninguno de los detalles de Exatlón Estados Unidos en cuarentena. Pero bueno amigos, bienvenidos a este inicio de semana. Al parecer ya estamos cada vez más cerca del que los exatloneros ya estén yendo allá a las playas de República Dominicana. Y es que justo esto de la fecha del 15 de junio, quiero conectar con algo que estuvo confesando Chuy entre sus historias. Hazle cuenta, la dinámica fue la siguiente. Todos los seguidores le estuvieron haciendo preguntas a Chuy Almada y él estuvo seleccionando algunas para responderlas a través de un video. La más importante y la que quiero comentarles en primer lugar es que al parecer le preguntaban sobre la fecha de regreso allá en las playas de República Dominicana. Ya sabemos que todos se filtró la información por parte de Keila, que por cierto, si no la siguen, síganla en Facebook, Just Keila, 36 mil seguidores, esa es la página oficial. Pero bueno, regresando, al parecer ya sabemos que es el 15 de junio o es la información que se filtró, pero él respondió con lo siguiente mencionando que le han cambiado como 3 veces la fecha de Exatlón Estados Unidos. O sea, simplemente esto abre otra vertiente de nueva información. Nada lo ha dicho Keila, nada lo ha dicho la producción de Exatlón Estados Unidos. Lo que sí sabemos es que Chuy ya estuvo mencionando que ya le han cambiado la fecha como 3 veces de regreso allá a las playas de República Dominicana. O sea, eso es preocupante y la verdad, yo siento que si la producción no se siente como segura de que puedan regresar realmente los participantes, que no los arriesguen. O sea, ya cuando mueves la fecha y estás como al pendiente de la situación y todo eso, es porque no tienes la seguridad de que los atletas van a estar allá sanos y salvos, o sea, sin contagios ni nada. Entonces, yo diría, es mucho riesgo, mejor que se queden en casa a que pase totalmente esto, a que encuentren una cura o encuentren realmente una forma de no contagiarse. Porque siento que la producción tiene como ese miedo de que alguien se contagie, obviamente. Entonces, es arriesgarlos innecesariamente. Bueno, eso digo yo, no sé, pero él estuvo mencionando que sí le han cambiado las fechas, pero él se encuentra ya entrenando la puntería y todo para la competencia. Él se sigue entrenando y tiene en mente que van a regresar pronto, pero yo diría que no, si no se sienten seguros, pues no lo hagan. Ahora, otra de las noticias más importantes, que quiero decir lo más importante al inicio, es la de Jessica Cediel. Como todos sabemos, Mac estuvo pidiendo o estuvo haciendo una disculpa a través de sus redes sociales, ¿no? Donde él menciona que perdón por hacer como una difamación hacia la imagen de Jessica Cediel, que nunca fue su intención, que le pide una disculpa a Jessica y a la familia. Todo eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, ahora regresando a lo de Jessica, pues todos esperábamos como una respuesta. Mac lo publicó el día de ayer en la mañana, ¿eh? O sea, ahorita que lo estamos grabando son 9:30 de la mañana. Tiene más de 24 horas ese mensaje, ¿no? Entonces, ahorita yo creo que Jessica lo está como pensando, como que va a responder bien, pero no lo ha hecho, amigos. Y espero que lo haga a través de redes sociales. Como dije ayer, no me gustaría que lo hiciera a través de medios como Un Nuevo Día ni nada de eso. La verdad, sería como hacerle un poquito mal el juego a Mac. Siento que debería hacerlo igual en redes sociales y que diga sí o no de aceptar la disculpa de Mac. Espero que sí la acepte y que ya termine ahí ese problema. Ahora que continuando con Mac, también podemos ver que continúa publicando en sus redes sociales, en las historias específicamente. O sea, lo bueno de la historia de Mac y Jessica Cediel ahorita es que Mac ya ha regresado a su vida normalita, ya está incluso publica fotos con seguidoras y todo. Entonces, la verdad me encanta eso, como que Mac ya sigue su vida, muestra su desayuno tal cual. Hoy voy a desayunar esto, ¿no? Entonces me encanta como ver lo que ya ha desenfocado ya en lo de Jessica Cediel. Pero eso se lo quería dar como actualización, amigos. Es súper importante estar monitoreando qué onda, qué pasa con lo de Jessica y Mac, y en cuanto sepa algo también nuevo de si respondió Jessica, se los paso por aquí. Ahora que regresando a Chuy Almada, viendo otra de las preguntas que le estuvieron haciendo, pues le estuvieron haciendo preguntas en torno a su vida personal, a su vida profesional. Y él, por ejemplo, respondía de que recomendaba ampliamente meter el deporte en tu vida. Te hará más competitivo, más saludable y más sano. Trae una actitud súper buena, la verdad. Es como de esos entrenadores que aunque no quieres hacer ejercicio ese día, neta te motiva. O sea, eso me gusta porque solo así lo terminas haciendo. O sea, cuando te impulsas así de esa forma que lo está haciendo Chuy Almada, la verdad. También menciona que sus metas son hacer un libro. Imagínense, hacer un libro. Me imagino que sería un libro como de todo lo que ha pasado y todo lo que ha logrado a través del esfuerzo y todo eso.
También hace marca de café, de suplementos, guantes y costales. O sea, quiere sacar toda su marca como de mercancía en torno, les digo, en torno a lo que es deporte. La verdad, te estaría muy bien. Y también quieres una franquicia de su gimnasio y salir en una película de Creed. Ese sí estaría buenísimo, imagínense. Creed es la de, como la continuación de Rocky. Entonces, es bueno saberlo. O sea, le gustaría ya tocar la actuación. Estaría bueno, la verdad. Ahora, también habló de Bárbara del Regil. Como todos sabemos, Bárbara del Regil como que le dio un giro a su vida. Y ahora es como que muy fit. Muy, de mucho ejercicio. Pero también de motivación. Es como la versión femenina, podemos decir, de Chuy Almada. O sea, es totalmente emotivo. Vamos, sonríe. Solo tienes un día. Lo que tengas planeado, hazlo. Así está súper bien, la verdad. O sea, son consejos que muchas veces dividen opiniones ahí en redes, pero la verdad son muy buenos, amigos. O sea, aunque lo veamos algunas veces mal, es muy bueno que haya gente así que te impulsa y la verdad que te anime a hacer las cosas. Por ejemplo, imagínense que un Mac no se hubiera animado a ir a Exatlón, Estados Unidos, cambiaría toda su historia en su vida. Entonces es cuestión de animarse. Y él menciona que Bárbara de Regil es una persona con buenas vibras y le aplaude, y de hecho hasta la etiquetó en su historia. Y otra de las más importantes es que hizo como su top 5 de mujeres que han participado en Hexatlón Estados Unidos y en México. Y obviamente tenía que incluir a las más poderosas. Por ejemplo, metió a La Pantera de contendientes, metió a Chelly Cantú de famosos, que es campeona, metió a Valeria de contendientes, que es campeona, metió a Mati Álvarez. ¿Quién es Mati Álvarez? Fue la campeona de Hexatlón México en la última temporada, de la de mujeres, porque acuérdense que allá son dos ganadores, es una mujer y es un hombre, y Mati Álvarez fue de la última temporada la campeona, por si no lo sabían, amigos. Y Ana Lago me sorprende que sale en todas partes. O sea, Ana Lago como que se ganó una imagen muy, muy cañona, como que es la Chelly Cantú de Hexatlón México, porque lo ubican, o sea, es como referencia de las mujeres ahí en Hexatlón en general. Está muy bien, imagínense ese equipo. Y la verdad, yo agarraría este concepto de que les mencionaba, que juntaran a los mejores participantes. Imagínense los dos conductores. Espero que se pudiera como reconciliar ellos dos. Pero imagínense a Rosique y Erasmo conduciendo un Hexatlón, pero combinado. México y Estados Unidos, los mejores. Un Daniel Corral, los hermanos Cázares, por ejemplo. También estuvo hablando de los hermanos Cázares, Chuy Almada. Entonces, imagínense los hermanos Cázares, Daniel Corral, Mac, Nate. No. Sería una bomba. Tommy. Sería una bomba. Ese Hexatlón. Imagínense. O sea, podían armar fácilmente de lo mejor en dos equipos de 10 y 10. Sería increíble. Y la verdad, sería una idea, una bomba para Telemundo y para TV Azteca, ¿eh? ¿Quién no vería ese Hexatlón, amigos? Pero bueno, esas fueron las preguntas que le estuvieron haciendo a Chuy Almada. También en Hexatlón Estados Unidos, ya la última noticia, amigos, estuvo preguntando como de Keta. ¿Qué onda? ¿Cómo ven a Keta en lo que va de esta temporada de Hexatlón Estados Unidos? ¿Cómo va su desarrollo? Y de hecho, de Keta, pues yo en lo personal, yo en lo que recuerdo de los avances y todo el rendimiento que tuvo Keta, pues fue una participante que no era como constante. O sea, veíamos al inicio que le costó muchísimo, por ejemplo. Le costó muchísimo como adaptarse. Una vez que se adaptó, la verdad, se volvió como buena, pero daba como punterazos. O sea, a veces podía vencer a la más poderosa y a veces perdía con la menos poderosa. Entonces era como muy volátil, y eso lo estuvieron diciendo mucho los seguidores, que incluso muchos mencionan que era mejor que se quedaba en casa y todo eso, y otros mencionaban que va mejorando, que va a agarrar ritmo, e incluso hubo uno que otro que estuvo mencionando que va a regresar poderosa, ¿eh? Eso no sé, realmente no sigo mucho a Keta en redes sociales. Pero yo sí lo que recuerdo es que era como muy volátil el rendimiento, como que a veces sí la hacía puntos y a veces no, y eso fue lo que criticaban tanto los seguidores de Hexatlón. Pero esa encuesta le estuvo haciendo Hexatlón Estados Unidos en sus redes sociales, por si quieren seguir a Hexatlón Estados Unidos. También pueden seguir el canal de YouTube de Hexatlón Estados Unidos o el canal de YouTube de Chuy Almada. También los dos son muy buenos, los entretiene. Y al parecer, como les digo al inicio, no sabemos si el 15-15 se están yendo. Chuy Almada sacó información sin querer, podríamos decir, de que le han estado cambiando las fechas. Entonces, no sé si realmente se esté respetando ya lo del 15 de junio. Esperemos que sí, porque la verdad, imagínense esperar ya más.
Pero si la producción no se siente segura, yo digo que no vayan. O sea, que se esperen hasta que pase la situación. O sea, sé que los seguidores quieren ver a sus exatloneros en televisión, pero ¿qué pasaría si se les contagia uno? O sea, ¿qué haría Exatlón en Estados Unidos? Se metería en una broncota. Imagínense que hasta el atleta que se contagia puede ahí estar como, no sé, haciendo algo en contra de Telemundo por exponerlos, y hasta el concepto de Exatlón está en riesgo, Exatlón está haciendo. Entonces, ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué arriesgar a los atletas? ¿Para qué arriesgar, por ejemplo, a un Lozada que ya va a ser papá? O sea, no veo como mucho el chiste estarlos exponiendo. Pero bueno, esa es mi humilde opinión, amigos. Me encantará leer sus comentarios. ¿Qué opinan sobre todas las noticias? ¿Qué opinan sobre que Jessica no ha respondido? ¿Qué opinan sobre los posibles cambios de fechas de que nos menciona Chuy? Estaré leyendo todas sus opiniones. Asimismo, no olviden suscribirse al canal, amigos, y activar la campanita de notificaciones, así como regalarnos un super like al videito si te gustó. De igual forma le puedes compartir o le puedes comentar, como les digo. Agradeceré todo su apoyo. Muchísimas gracias, amigos. Son geniales, son increíbles. Tengan un inicio increíble de semana. Les mando un abrazo, el Roger. Y espero les haya encantado este videito. Hasta la próxima.